en la que los reconozco valor y respeto, sabiduría maya, Tzolk'in. Conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 29 de abril del 2019. Tenemos el día de el enlazador de mundos autoexistente. Kan, tono número 4, con Simi, sello o arquetipo número 6. El quino día número 186 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya Tzolk'in. El enlazador de mundos Simi es el sello solar o glifo maya número 6. Es el arquetipo de la muerte. No la muerte como nos las han condicionado a ver, como temerle, como un final. Para los mayas la muerte es desapego, es soltar. Nos recuerda constantemente el soltar. A diario transitamos diferentes muertes simbólicas. Una enfermedad grave, una separación, pérdida de trabajo, dinero, etc. Una de las causas del sufrimiento son los apegos. Aquello a lo que nos apegamos nos somete. Un buen día para realmente practicar el desapego, hasta del mismo desapego. Esta es mi trecena maya o onda encantada, y es algo que me ha costado y sigo trabajando. Tenía muchos apegos, especialmente, espérame tantito, mi amor, en las relaciones. Buscaba constantemente sentir que una relación me iba a aportar, pues eso que yo buscaba, según yo. Soltar no es decir adiós, es decir gracias, y aquello que no soltamos nos somete. Un buen día para realmente reflexionar. Si estás en una relación, ¿tienes apegos? O apegos, hay diferentes, hay muchos tipos de apegos a lo material, se nos enseña. Se nos enseña que lo material es lo más importante y que la felicidad depende de ello, y obviamente se necesita. Pero, por ejemplo, hace 10 años decidí yo soltar lo que hacía para realmente dedicarme a lo que amo, que es compartir esta información, que cuando llegó en mi camino fuertemente cambió y transformó mi vida. Me ha ayudado a ser más consciente. La mayoría somos inconscientes y la inconsciencia es no saber que no sabemos. El tono número 4 que le acompaña autoexistente Kan en maya es el tono para definir, para dar forma, cerrar ciclos. Con este número 4 en esta trecena maya de la noche o onda encantada, definimos para prestar atención a nuestros sueños que son guías, ser más intuitivos, es la abundancia, nos estamos internando en el misterio de la noche, prestar atención a nuestras sombras, a nuestro lado de noche, y lo hacemos con la energía del enlazador de mundos, que es Simi, soltando. Un buen día con el tono 4 para definir ciertas situaciones. Es fácil postergar y dejar para otro día aquello que podemos hacer hoy. Cerrar ciclos, quizás
algún trabajo, alguna situación, alguna relación nos cuesta, pero a menudo no empezamos bien lo nuevo porque no cerramos, no concluimos. Ay, estás pesado, ya está pesado. Nos guía la energía del viento autoexistente, Can Ik. El viento Ik es el sello solar maya número 2. El viento es el aliento divino, es el espíritu. Nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés. Es a través de esta experiencia física que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y el viento se relaciona a la comunicación, a las palabras. Un buen día para realmente prestar atención a las palabras, saber escuchar también es parte de la comunicación, ¿verdad? Y prestar atención a nuestra dualidad. El viento Ik nos recuerda que la religión es diferente a la espiritualidad. La religión la creó el hombre para controlar y se basa en el miedo, se basa en el control. Y la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. El kin análogo, el don del día, es el don del caminante del cielo autoexistente, Kan Ben. El caminante del cielo Ben es el glifo maya número 13, es el arquetipo de la exploración, de viajar, un excelente día para viajar, explorar los espacios, prestar atención. Es la energía de Kukulkan, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y nos pide unir el cielo con la tierra. Y es a través de nuestra transformación personal que se va a dar este... Por favor, silencio, gracias. Se va a dar con nuestra transformación, con nuestro cambio, ¿verdad? El viaje interno ha comenzado, caminar el camino. El caminante del cielo nos pide que liberemos creencias limitantes, abrirnos a las posibilidades, crear nuestra propia experiencia, porque la mayoría de las personas hemos sido condicionados y nuestras creencias, no vemos las cosas como realmente son, la vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias, todos nuestros filtros. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambia nuestra vida. El poder oculto del día es el poder del águila planetaria, la Hun Men. El águila Men es el sello solar o glifo maya número 15 en el Solkin. El águila es el arquetipo de la compasión, del servicio, de la visión. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. El águila nos pide que brindemos servicio a los demás desinteresadamente, ayudar. Todos poseemos dones y talentos especiales. Cuando los brindamos al servicio de los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Aspectado en sombra es un buen día para aprender a decir no. A la mayoría de las personas nos cuesta el decir no. Nos sentimos mal, sentimos que defraudamos a las personas, pero si no aprendemos a decir no, vamos a sufrir. Sí es sí, no es no. El tono 10 en numerología maya, las dos barras, la Jun, es la vibración de perfeccionar, es la vibración de la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Sí. Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. Si no, toma diferentes decisiones y hazlo diferente. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Y bueno, el kin antípoda es el reto del día y es el reto de
el guerrero autoexistente. Can, sí. El guerrero, sí, es el glifo maya o arquetipo número 16 en el calendario Solki. El guerrero nos recuerda que la mayor batalla que vamos a enfrentar en esta encarnación no es afuera, es adentro, es con nosotros mismos, es trascender el ego. La mayoría somos egos caminando. El ego, todos tenemos un ego. Y un ego es la mente, que es una herramienta que le ayuda al observador, a la conciencia, crea una personalidad. Sentimos que el valor de las personas en esta experiencia depende de las posesiones, del título que sostenta, del dinero, del carro, etc. Solamente son papeles. Eventualmente dejamos este cuerpo físico de acuerdo a los mayas y regresamos al plano espiritual. Y la mayoría de las personas nos perdemos en este maya, en la ilusión. Entonces es trascender el ego. Uno de los retos es enfrentar los miedos. Si te ves siempre confrontado con los miedos, la única manera que desaparecen es enfrentándolos. Un miedo es una falsa evidencia que parece real. Un acrónimo en inglés, fear, ¿verdad? Entonces, bueno, cuestionar. No me crean, no le crean a nadie, pero por algo están viendo esto. Nada es casual. Con una palabra, una frase que les resuene, tiene el potencial de cambiar su vida. Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración, y transitando el año de la luna cósmica, Oxlahun Muluk. La luna, el sello solar maya o arquetipo en el Solki número 9. Y es el arquetipo del misticismo, de la sensibilidad, de las emociones, de la purificación, del fluir. Sentir las emociones pero no consentirlas, perdonar. Y el tono cósmico 13 nos recuerda el aceptar el cambio, trascender, aceptar el cambio, vivir el aquí y ahora. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Continuando en la onda encantada de la noche, aquí estamos en este peldaño, son 13 en esta trecena la noche, aquí está, aquí vamos. Recordando que así va el Solkin, esta es la, cómo va la secuencia. Y bueno, la onda encantada, la noche, Akpal, es el sello solar o glifo maya número 3 y es el arquetipo de la noche, del misterio, de nuestras sombras, de la intuición, de los sueños. Los sueños son viajes astrales. He tenido sueños muy interesantes, muy en lugares donde me encuentro y me siento en paz y todo, pero con mucha curiosidad de que no sé dónde estoy. O sea, sé que estoy ahí, está muy interesante, muy agradable, y me da mucha curiosidad, y así como en diferentes ciudades, y hay más personas, y yo ando caminando y preguntando, ¿no? Y bueno, no sé si les había comentado anteriormente ese sueño de que como que estoy en lugares y luego, bueno, ¿y dónde está mi casa? Como que mi casa, ¿no? Como de que quiero saber dónde está y cómo regresar. Pero bueno, es la intuición, estos 13 días, usar más la intuición, ser más consciente. La intuición es el sexto sentido. Entre más la usamos, más la desarrollamos. Y la noche también son las sombras, nuestro lado de noche. Tenemos día y tenemos noche. Y la noche nos recuerda que las sombras encierran el mayor potencial de luz. Reconocerlas, y a menudo a través de los sueños es que se van a ver reflejadas. Si eres una persona, por ejemplo, muy celosa, es probable que en el sueño alguien te cele. Prestar atención. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas con información valiosísima. Y una videolectura, 35 minutos con información explicada de una manera simple, valiosísima, la cual una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de mejorar tu vida. Y con la videolectura puedes verlo varias veces.
Si has tenido algún tipo de lectura, luego es maravilloso, pero retenemos 7 a 10% lo que vimos por primera vez. Entonces, luego ya nos retenemos. La videolectura te facilita verla y es como una terapia. Si te interesa también un coaching, estoy llevando coaching maya, una consulta personal acerca de algún tema de tu interés, conocer más acerca de ti, si estás pasando alguna situación densa, alguna crisis, y eso es un tipo de apoyo, en verdad. Es muy terapéutico, he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas y utilizando estos medios como herramientas. Ya lo había dejado de hacer un rato y lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Entro como en épocas y ahorita como que siento que más. Es una conexión maravillosa vía Skype. Skype es maravilloso para tener consultas y a pesar de que estés muy lejos de aquí, nos podemos juntar. A menudo la gente queremos estar juntos físicamente y tocarnos, pero mientras esté la atención, la energía, ahí donde está tu atención, ahí estás. Si les interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la Keshe. Hayun Hunaku, Eva Maya, Emma Goh.